Veamos, vamos a ver la parte de certezas. Cuando hablamos de certeza, recuerda que certeza es sinónimo de seguridad. Cuando dices tengo certeza, estoy diciendo tengo la seguridad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo definimos certeza para el contexto que queremos trabajar? Definimos así. La certeza es la seguridad que se tiene de que un evento o suceso va a ocurrir. O sea, tú estás completamente seguro de que un evento o suceso va a ocurrir. Pero para ello hay que ponernos en el peor de los casos. Mira, cuando hablamos de certeza, matemáticamente hablando, cuando hablamos de certeza, para tú tener certeza, el cual es la seguridad que tenemos de que un evento va a ocurrir, nos tenemos que poner siempre en el peor de los casos. Nos tenemos que poner siempre en el peor de los casos. Profesor, ¿y qué cosa es el peor de los casos? Aquí está, mira, atiendo tu pregunta. El peor de los casos es asumir, suponer, imaginarme de que primero va a ocurrir lo que no queremos. Cuando primero ocurre todo lo que no queremos, a eso se le llama el peor de los casos. Acuérdate siempre, cada vez que quieras hacer un problema de certezas, ponte en el peor de los casos. ¿Y qué es el peor de los casos? Es asumir que primero va a ocurrir lo que no queremos. Cuando primero ocurre lo que no queremos, estás en el peor de los casos. Porque si ha ocurrido lo que no quieres, con seguridad, con certeza, va a ocurrir lo que ya quieres. O sea, acuérdate, cuando hagas un problema de certezas, divídelo en dos, en lo que quiero y en lo que no quiero, en lo que quiero y en lo que no quiero. Sabiendo qué quiero y sabiendo qué no quiero, recuerda que primero ocurre lo que no quiero, peor de los casos, y luego con certeza va a ocurrir lo que quiero. Si este concepto lo tienes claro, los problemas te salen inmediatamente. ¿Ok? Acuérdate siempre. Siempre tienes que estar poniéndote en el peor de los casos. Peor de los casos. Asumiendo que primero ocurre lo que no quieres. Y luego con certeza va a ocurrir lo que quieres. Vamos con un ejemplo aplicativo. Dice, se tiene en una urna esferas. ¿Qué tipo? 10 esferas rojas, 15 esferas blancas, 2 esferas azules. Obviamente estas están mezcladas, del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo peso, todas están ahí, ¿no? Y la pregunta, ¿cuántas esferas se debe extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber extraído? Mira, tú quieres tener la certeza de haber extraído ¿qué? 2 esferas rojas. 2 esferas rojas. Ajá, quiero 2 esferas rojas. Mira, me están diciendo lo que quiero. Ah, ya. Yo quiero 2 esferas rojas. Como yo quiero 2 esferas rojas, quiere decir que yo quiero rojas. ¿Qué cosa no quiero? Ni blancas ni azules. Pero ¿qué dice el peor de los casos? Que primero ocurre lo que no quiero. Como yo no quiero blancas, en el peor de los casos primero salen las blancas, luego salen las azules. Y si ya salió lo que no quiero, con seguridad va a salir lo que quiero. O sea, salen estas 27, que son las que no quiero. Y luego con certeza va a salir lo que quiero. Ah, ya, o sea, profesor, las 15 blancas más las 12 azules y con certeza, si ya salió todo lo que no quieres, con certeza, con seguridad, va a salir lo que quieres. ¿Cuántas? 2 rojas. Y recién las 2 rojas. O sea, ¿cuántos hay que extraer al azar y como mínimo? 27
29. Hay que extraer exactamente 29. En el peor de los casos. ¿Correcto? Este es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Que con 29 recién te salga la roja. Hay gente que dice el caso extremo. Piña, estás piña, salado. Peor de los casos. ¿Qué pasa si me piden de este mismo grupo tres esferas que no sean azules? Allá. Tres esferas que no sean azules. Como yo quiero tres esferas que no sean azules, date cuenta que yo no quiero azules. Si yo no quiero azules, lo peor es que justamente te salgan los azules. Por ejemplo, yo no quiero, justamente. Ocurre primero lo que no queremos. Entonces sacamos los azules. Porque yo no quiero azules, me salen los azules. Me salen los 12 azules. ¿Y qué me ha quedado? Rojas y blancas, que obviamente ninguna es azul. De estas rojas y blancas, de ese conjunto de 25, solamente sacó 3. ¿Qué serán esas 3? ¿Serán puras rojas? ¿Serán puras blancas? ¿Combinadito? No me interesa. Solo sé que estos 3 ya no son azules. Porque todas las azules ya sacaron. Entonces estas 3 no son azules. Ya sé que no son azules. ¿Por qué? Porque ya saqué las azules. Entonces en este caso, lo que hay que sacar, mi amado alumno, ¿cuánto es? 15. Hay que sacar 15. ¿Correcto? Vamos, otra preguntita del mismo tipo. Dice, 2 esferas azules y 4 rojas. Ah, mira qué interesante. Quiero 2 azules y 4 rojas. Cuando ya te pidan 2 o más de diferente tipo, cantidades específicas, lo que se hace es lo siguiente, mira. Hagamos el problema como si solamente me piden las azules. Hagamos el problema como si solamente me pidieran las azules. Imagínate que solo me piden las azules. Me dice, 2 azules, nada más. Ahí, entonces sería así, mira. Imaginándome que solo piden las azules. Ya pues, si solo piden las azules, no quiero ni rojas ni blancas. Peor de los casos, sale todas las blancas y todas las rojas. Sale todas las blancas, las 15 blancas, y salen todas las rojas, las 10 rojas. Y hasta que por fin me salen 2 azules. ¿Correcto? Ya, profesor. Ahora haces como si te pidieran las 4 rojas solamente. Si solo me pidieran 4 rojas, si solo me pidieran 4 rojas, saco todos los blancos, todos los azules y recién los rojos. Sacas todos los blancos, sacas todos los azules y recién sacamos los 4 rojos. Y recién sacamos los 4 rojos. La pregunta es, ¿cuánto sale en cada caso? Ah, profe, acá me sale, profesor, me sale 27. Muy bien. ¿Y aquí cuánto te sale? Profesor, acá me sale 31. 30, 27, 31. Acá me sale 31. Muy bien. Te sale 27 y 31. Sí, profesor. Ya, ahora. Veamos en cuál de los dos está lo que me están pidiendo. Me piden 2 azules y 4 rojas. Aquí hay 2 azules. Y de hecho que hay 4 rojas. Entonces, aquí sí está la respuesta. Abajo. 2 azules y 4 rojas. Aquí hay 4 rojas. Y de hecho aquí sí hay 2 azules. También es correcta. ¿Te das cuenta? Mira, de 2 razonamientos correctos, el peor de los casos es el mayor. ¿Por qué? Porque como te están pidiendo como mínimo, lo ideal sería 27, lo ideal. Pero el peor de 27, 31, no es 27, sino 31. Quiere decir, o sea que profesor, de razonamientos correctos, el peor siempre es el mayor. El peor de los casos es siempre el mayor. ¿Por qué? Porque si ante un 27 hay un 31, de hecho que el peor de los dos es el mayor. Yo no estoy diciendo que busques el mayor. Yo estoy hablando que de razonamientos correctos, el peor de los casos
es siempre el mayor. Este razonamiento es correcto. Este razonamiento es correcto. Porque en ambos está la respuesta. De dos razonamientos correctos, el peor de los casos es siempre el mayor. Por lo tanto, acá la respuestita será, ¿cuántos muchachitos? 31. ¿Ok? Sí, profesor. Ahora mira acá. 5 de uno de los colores. Mira lo que quiero. 5 de uno de los colores. Puede ser 5 rojas. Puede ser 5 blancas. Puede ser 5 azules. 5 de uno de los colores. A ver. Nosotros tenemos blancas, tenemos azules y tenemos rojas. ¿No? Pero ¿por qué lo ordenas así? Sí, es recomendable ordenar de mayor a menor. Es recomendable. Ya mira, ahora, como yo quiero 5 de uno de los colores, puede que sea 5 de él o 5 de él o 5 de él. 5 de uno de los colores. 5 de él o de él o de él. 5 de uno de ellos. Mira. Oiga, lo ideal es que ya de arranque te salga 5 blancos. Es lo ideal. Preguntita. Si te salen los 5 blancos, ¿ya para qué seguir siendo? Porque ya tengo 5 de uno de los colores. Ah, lo ideal es 5. Pero ¿cuál es lo peor? ¿Sabe cuál es lo peor? Que yo queriendo 5 de él, lo peor es que estén 4 blancas. Lo peor es que estén 4 blancas. Y justo la quinta que me fa, la que viene debería ser blanca. Justo yo quiero 5, ¿no? Pero estoy en 4. Solo me falta uno para ya contestar. Eres tan piña y te ocurre lo peor. Ya no te sale blancas. Tú quieres blancas. Una blanca más y contestas. Pero eres piña que ya no te sale blanca. Te empieza a salir azul o roja. Azul o roja. Oiga, una pregunta. Si tuviera 5 azules, ya termina el problema. Ah, pero eres piña que no vas a llegar a 5, solamente hasta 4. Oiga, mire, tengo 4 blancas, tengo 4 azules. Uno de cualquiera y termina. Sí, pues, pero eres piña que te empiezan a salir rojas. ¿Sabes hasta cuánto? Hasta 4. ¿Por qué, profesor? Porque el que viene después, el que viene después, ¿de qué podría ser? Preguntita, ¿podría ser blanca o no? Sí, profesor. Pregunto, si es blanca, ya tendría 5 blancas. Tendría 5 en unos colores. Pregunta, si es azul, ya tendría 5. Y si es roja, ya tendría 5. Ah, o sea, esto no sabemos qué es. Pero sea de quien sea, con la que sea, si fuera blanca, ya tendría 5. Si fuera azul, ya tendría 5. Si fuera roja, ya tendría 5. No hay escapatoria. Con este 1 que me sale al final, sí o sí, sí o sí, ya tenemos lo que nos están preguntando. Por lo tanto, ¿cuántos hay que extraer? 4 más 4 más 1. ¿Cuántos serían, chiquitos? La respuesta sería 13. O sea que, profesor, si me piden 5 en uno de los colores, digo 4, 4, 4 y uno más, que completa cualquiera. Pero fue una pregunta, ¿qué hubiera pasado si me piden 8 de uno de los colores? Ah, si te piden 8, 7, 7, 7 y el último es el que completa cualquiera. Pero si me pidieran 3 de uno de los colores, 2, 2, 2 y uno que completa cualquiera. ¿Me dejo entender? Si te pidieran N de uno de los colores, sería N menos 1, N menos 1, N menos 1 y uno más que completa cualquiera. ¿Ok? Muy bien. Mira lo que dice acá. Por lo menos 2 de cada color. Ajá. Quiero por lo menos 2 de cada color. Por lo menos 2. ¿Ah? Ya no dice de uno de los colores. Dice por lo menos 2 de cada color. Allá, yo tengo blanco, yo tengo azul y tengo rojo. Ya no está diciendo dos de uno de ellos. Dice dos de cada color. O sea que de las blancas solamente quiero 2. Ya, imagínate que estás con dos blancas.
pregunto, si ya tienes dos blancas, ¿quieres o ya no quieres más blancas? Ya no, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque yo quiero dos de cada color. Si ya tengo dos blancas, ya no quiero más blancas, porque ya tengo dos. Quisiera dos de él y dos de él. Tú dices, blancas ya no quiero. Blancas ya no se te ocurra salir. Blancas ni vengas. ¿Por qué? Pues ya tengo dos. Es lo que quiero, por lo menos dos. Pero eres tan piña que no solamente te sale dos, te sigue saliendo blanca, blanca, blanca. O sea, cuando te salgan las 15 blancas, recién tienes la confianza de que ya no saldrá más blancas. Lo ideal hubiera sido que después de este 2 salga de acá y de acá. O sea, lo ideal es que ya no salgan blancas. Pero recuerda que el peor de los casos es que justamente siga saliendo lo que no quieres. Es por esa razón que salen las 15 blancas, en la cual de hecho hay dos blancas. Muy bien. Ahora te quedan azules y rojas. Recuerda que tú quieres dos de cada color. Imagínate que te salgan dos azules. Chévere, ya tendrías dos azules y dos blancas por lo menos. Ya no quisieras ni azul, ya no quieres más azules. Lo que quieres es rojo. Tú dices, ojalá salga rojo, piña sigue saliendo azul. Ojalá salga rojo, piña sigue saliendo azul. ¿Cuántos azules? Los 12 azules. En el peor de los casos. Y ahora sí, con toda confianza, te salen dos rojos porque es lo único que te queda. Profesor, ¿y por qué no saco más? Porque te piden el mínimo. Solamente con 12 es suficiente. Si sacas 3, 4 también cumple, pero con 12 es suficiente. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos hay que sacar como mínimo? 29. Ahí está. ¿Correcto? Finalmente, un color por completo. ¿Cómo es eso de un color por completo, profesor? Te explico. Por ejemplo, para que los blancos estén completos, tendría que salir los 15. O sea, con 15 blancos ya estarían completos los blancos. Ya tendríamos un color completo. Pero como los tenemos que poner en el peor de los casos, me sale incompleto. 14. Uno más y completo, pero eres piña que te sale 14. ¿Te das cuenta? Profesor, pero uno más y sí, pero eres piña, sale 14. Los azules completos son 12, pero te sale incompleto, 11. Los rojos completos son 10, pero te sale incompleto, 9. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y al final uno más, y ese uno puede completar o a él, puede completar o a él, o puede completar. Ese uno completa a cualquiera. Con ese uno completas a cualquiera. Ya vas a tener un color por completo. ¿Cuántos hay que sacar? 25, 34, sería 35. Hay que sacar 35. ¿Capiche?